Don Carmelo, muy buenas tardes. ¿Qué es para usted que sus hijos hayan seguido la profesión de la lucha? Pues para mí ahorita es un gran orgullo, porque yo no pensé que fueran a querer ser luchadores. Yo los mandé a la más entrada porque hacían ejercicio, que lo combinaban con la escuela. Y ahorita pues ya están luchando, pues para mí es un gran orgullo que mis hijos sigan la misma carrera. ¿Su situación con sus hijos fue la misma que con otros luchadores de sus hijos? ¿Ocultar que él era luchador? No, para nada, pues yo creo que no. No sé si ellos lo ocultaban, pero pues yo no, de ninguna manera. Porque hemos visto que otras familias el papá es luchador y no quiere que los hijos sepan que es luchador. Bueno, en nuestro caso mi padre nunca ocultó su profesión, pero sí nos mantuvo fuera del ambiente de lucha libre. Él tenía lo que era, o sea, él no compaginaba lo que era su trabajo y familia, nada más en ese caso. Don Carmelo, entrevistamos a gente que en un momento dado no se imagina uno la perspectiva que se tiene hacia un luchador, o sea, es el héroe, ¿no? Me dicen ellos, es compararlo, es mucho más que un héroe de las cómics o de las películas norteamericanas. ¿Qué es para ustedes ese sentimiento de la gente para un luchador? Pues yo en mi caso es algo muy importante, no se puede explicar, ¿verdad? Que le tengan a uno pues que siempre lo estén, sea para abucharte, para apoyarte, pero en este caso somos rudos, los abucheos de cualquier manera son importantes para mí. Pero es algo inexplicable que pues no sé con qué pagárselo a todos los aficionados.